Bienvenidos. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a NetBQ, a su canal de YouTube, Lag 1.0. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a aprender? Hoy vamos a hacer la cuarta parte de proyecto arcade o multijuego, pues, ¿no? Esta vez le tocó, ya hice la configuración del emulador en el anterior video y hoy día vamos a integrarlo al HyperSpin. Este es el emulador, como ya saben, en el anterior video es el mismo, con sus juegos respectivos y funcionable, como ya han visto anteriormente. Muy bien, vamos a integrarlo. Normalmente, esto ya lo tenía integrado con el Rocket Launcher. Y acá, con el Rocket Launcher, ya lo he tenido integrado. Pero en estas semanas me ha causado varios errores, en el cual no me había percatado que actualizan los módulos, cambian de versiones en los emuladores y no lo actualizan al 100%, pues, ¿no? Demoran esto de actualizar, así que he tenido varios errores con los emuladores como el Super Nintendo, el Nintendo 64 y el PS1, pues, ¿no? El Duke Station, que es lo que vamos a hablar hoy. Este es el error que me sale, bueno, con el emulador correcto, pues, ¿no? Aquí igualito me sale el error, que no encuentro en databases. He buscado las mil formas de darle la solución y es porque el módulo no está actualizado o mi versión de emulador tampoco no está actualizado, pues, ¿no? Ese es el error que sale, así que lo voy a hacer de otra manera, con el HQ, que también funciona, no hay ningún problema, pero necesitas estos programitas porque Rocket Launcher, a la hora que tú lo integras, sí te sale con la tecla Escape. Más que nada ese lanzador es por la tecla Escape, porque algunos emuladores no tienen esta función, que cuando tú le haces el Escape, se achica la pantalla o se agranda, ¿no? Como el emulador de Nintendo 64, pues. Esta vez lo vamos a integrar de esta manera. Lo primero que tenemos que hacer es descargar el emulador. Ya saben, yo lo he puesto en el anterior video ahí para que puedan descargar el link de este emulador. Ya yo la descargué, vamos a hacerlo rápido entonces para que el link está en el video de configuración del emulador PlayStation. Van así, van acá y lo pegan el link y te sale. Vas a Windows y descargas este, ¿no? Si tuvieras todo actualizado en tu PC, ¿no? Si no, si te faltan librerías, descargas el de acá. Muy bien. Una vez dicho esto, vamos a proceder a instalarlo. Extraigo aquí. Me sale esta carpeta. Siempre acuérdense, cuando ustedes van a integrarlo, tienen que cambiar el nombre por defecto que tiene el HyperSpin, que es Sony, si no me equivoco, mayúscula, ahí, ajá. Ok, ese es el nombre que tiene el emulador en HyperSpin. Entonces voy a integrarlo. Este es el emulador, ojo que nosotros acá hay dos emuladores nomás. En la parte 2 está el MAME, en la parte 3 el Nintendo 64 y la parte 4 va a ser el Sony PlayStation 1. Para esto tú necesitas tus BIOS y tus ROMs. Para integrarlo necesitas obviamente haber configurado el emulador. Muy bien. Lo que voy a hacer es, como ya yo lo tengo configurado en otro lado con el frontend que está configurado al 100%, voy a pasar los ROMs y solamente las BIOS. Sony PlayStation, voy a copiar y pegar, ¿no? Copio las BIOS, porque ya les he dejado, pues, obviamente en el anterior video, las BIOS y todos los complementos que necesitan, pues, ¿no? Creamos nuestra carpeta de BIOS. Muy bien, abro, pego. Ok, creamos nuestra carpeta de ROM. Muy bien, ROMs. Aquí, como ya saben, yo lo tengo en Bing y en QE. Para jugar un juego tienes que tener estos dos archivos, el Bing y el QE. Voy a jalar un juego nomás, que es el de Crash Bandicoot. Tengo que llevarme los dos. Copio, abro y pego. Estos dos archivos tienes que tener para que puedas jugarlo. Si tienes uno no te va a funcionar, o si tienes el otro tampoco. Muy bien, una vez hecho esto, cierro. Voy a abrir. Primeramente voy a
cambiar el nombre, está muy largo. Hey. Voy a abrir. Como he pasado los rooms del otro emulador, voy a eliminar aquí esto. Ok. A ti te va a salir así cuando te inicies. Como ya les he explicado esto en el video anterior. Bueno, voy a agregar acá los juegos. Me detecta en el pre-spin emulador Sony PlayStation. Ok, voy ahí. Sí, y me va a salir el juego que solamente está en la carpeta ROM, ¿no? Que es uno, pues, ¿no? Y las BIOS. Esto nomás es lo que voy a configurar. BIOS. Disco C, HyperSpin, emuladores, Sony PlayStation, BIOS. Ok, con esto ya funciona el juego. Procedo. Ahí está. Como ustedes ven, yo salgo y no se sale el emulador, ¿no? Se queda ahí en la pantalla. Para esto yo necesito este cerrador. Lo extraigo. Muchos ya lo conocen, si no, yo no tengo otro nombre por un tema de YouTube. Se llama CloseEmul. Lo pueden encontrar en el internet o en la segunda parte en el video de Nintendo 64. Ahí van a encontrar el link para descargar este programa. Y tu lista de juegos 2. El 1 no, el 2. Ahorita les voy a decir por qué. El 1 es cuando tú tienes rooms, obviamente, que son de una sola. Un solo tipo, pues, ¿no? Digamos que yo tengo zip, tengo ISOs, tengo la extensión, mejor dicho, una sola extensión. Por ejemplo, en el MAME, la extensión, todos son zips, pero aquí tienes metido todas tus BIOS. Cuando cargas las listas con el HOXMLR2, creo, si no me equivoco el nombre, te va a salir con todos sus BIOS complementados. Aquí, por ejemplo, en Rooms, aquí te va a salir solamente lo que está configurado de esta manera. Voy a eliminar esto. Estos. Con este se puede hacer también la configuración, pero cuando hay archivos así demasiados, como el que estamos viendo aquí en el Sony PlayStation. Bueno, aquí me salen dos, ¿no? Pero yo quiero que salga uno nomás, bueno. Entonces, para eso te sirve este programa, para crear tu lista de juegos. Muy bien. Ya tengo este. Ay, disculpen, cerró el programa. Disco C. HyperSpin. Emuladores, Sony PlayStation. Copio el programa y lo pego aquí. Doble clic. File. Installer. Instalar. Sony PlayStation. Aceptar. Acepto. Cierro. Muy bien, aquí me salen dos archivos. Le doy al CloseEmul, que dice opciones de configuración o del engranaje, editar. Muy bien, hasta aquí estoy bien. Aquí donde dice Exit Key 1, le pones el número 27. ¿Por qué el 27? Porque es la tecla que este programa te cierra, es el comando que te cierra el emulador. Aquí donde dice, voy a copiar primeramente este nombre, ahorita no van a saber por qué. Donde dice Program, pegas el nombre y le adicionas su extensión exe. Fíjate bien, eso es importante, esas dos configuraciones. Guardas, cierra. ¿Qué pasa ahora? Que ahora puedes abrir con el programa CloseEmul y salir. Salgo. Voy a entrar al juego para que vean. ¿Sí? Salgo y se cierra automáticamente. Muy bien. Hasta ahí estoy bien. Antes de hacer este programa, también es del HyperSpin, sino que le pongo otro nombre para no tener inconvenientes con el video. Bueno, me voy aquí y abro el HyperQ. Como les digo, he tenido inconvenientes con el Rocket Launcher con tres emuladores, que en el primer video les enseñé, y obviamente estaba al 100%, pero realmente con esas actualizaciones está un poco complicado tratar de integrar al HyperSpin, pero yo encontré la manera más fácil y sencilla, pues, ¿no? Solamente es el tema de la tecla Escape, que era la dificultad en los emuladores, pues, con si tú lo abres el HyperSpin, te abre el juego, pero no te cierra el emulador. Muy bien, me voy aquí, abro el HyperQ, Will Settings, no está el PlayStation, lo tengo que agregar. Obviamente a ti te va a salir aquí todos los emuladores por defecto, vas a encontrar Sony PlayStation, pero yo lo he borrado para agregar uno por uno, porque son 21 emuladores y va a ser la manera, obviamente, diferente, pues, ¿no? Voy aquí a
main menu wizard, agrego y pongo el nombre del emulador. El nombre tiene que ser igual como está en tu carpeta, Sony mayúscula, así igualito, no se confundan. A veces pone una letrita, no nos sale así. Ok, debajo de Super Nintendo acepto y me voy a settings, build settings. Ok, aquí. Muy bien, una vez hecho esto, vamos a build settings, aquí en choose a wheels, y ya encontramos nuestro emulador. Le damos clic y acá muy atentos a esta parte. Aquí en emulador va emulator, va en el caso ejecución normal PC disable. Aquí busco el exe de mi emulador. Voy a buscarlo. Ya sabemos, está en disco C, Hyperspin, emuladores, PlayStation. Y aquí importante, no le doy acá en el ejecutable Duke Station, ¿eh? Le doy al Close Emul porque es el que cierra el programa. Aquí en RoomPad voy a disco C, Hyperspin, emuladores, Sony PlayStation y Rooms. Ok, aquí aquí, enable hidden. Aquí importante, le pongo bin. ¿Por qué le pongo bin? Porque aquí en la parte emuladora he copiado y pegado un ROM de Dino Crisis que tiene estos tipos de archivos. Si se dan cuenta, tiene Dino Crisis en el QE, Dino Crisis 1, track 1 y track 2. Esto no puede funcionar sin estos dos o viceversa. Entonces esto lo vamos a poner en una lista de juegos, pero no cuando salgan los tres, y ahorita voy a dar el ejemplo para que lo vean. Muy bien, una vez hecho esto, ya debe dar tu emulador. Vamos a probarlo. Voy a ver que haya detectado. Ok, muy bien. Vamos entonces a retroceder. Antes de hacer la lista de juegos, ya tiene que lanzar. Ay, no, disculpen, tengo que hacer la lista de juegos. Entonces, para esto, utilizo este programa de aquí. Abro la raíz del Hyperspin y copio toda esta carpeta. Listados. Lo abro. Y me voy a crear en esta parte. Dice Create New Hyperlist. Ok. Mi inglés es pésimo, chicos. Así no se rían. Muy bien. Entonces acá sale este programita. Esta ventanita. Y me voy donde dice Room Folder. Voy hasta acá. ¿Qué quiere decir? Que tienes que buscar tu carpeta de Rooms del que tú estás buscando. Disco C, Hyperspin, Emulators, Sony PlayStation, Rooms. Ok, eso es todo lo que es aquí. Crear. Ahora aquí es importante. Tienes que irte a la carpeta database. Acá te lo manda directo, pero a veces no pasa, te manda a otro lado. Te vas a equipo, disco C, Hyperspin, la carpeta databases, le das clic y aquí ya se ha creado la carpeta de databases. Aquí está creado, pero normalmente no aparece. O sea, esto por ejemplo lo eliminamos. Así te viene. Entonces tú tienes que copiar el nombre del emulador y pegarlo acá. Y recién guardas. Ahí ya se creó tu lista de juegos. Muy bien, ¿cómo me doy cuenta que se ha creado? Porque acá le das a tu Hyperspin. Vamos a probar de pasada también la lista de juegos. Y que el juego arranque normalmente sin inconvenientes. Vamos a abrir. Como se dan cuenta, hay tres emuladores nomás porque son los que hemos hecho hasta ahora, y así va a ser poco a poco. PlayStation, miren, si se dan cuenta, aquí sale Crash Bandicoot, está bien. Dino Crisis 2, Track 2, Dino Crisis Track 1, y yo no quiero que salga eso, yo quiero usar solamente un solo juego. Muy bien, entonces vamos a la segunda parte de aquí. Me voy a la carpeta lista 2. Abro el otro ejecutable que dice Filter Hyperlist. Muy bien. Minimizo, retrocedo y minimizo acá. Aquí no tengo nada que hacer. Porque, no, todavía. Hay que probarlo todavía. Muy bien, yo quiero que me salga uno. Entonces abrimos el Filter Hyperlist. Aquí donde dice Hyper Spin Wheel, busco el emulador, Sony PlayStation, ya está.
Y aquí busco la carpeta de databases, como les digo, a ti te sale, pero siempre hace esto, busca disco C para que no te equivoques, Hyperspín, y databases Sony PlayStation. Como ya lo creaste, ya te va a salir, pues obviamente. Muy bien, le doy aquí, abro, y aquí donde dice Scan, amplió, y como se darán cuenta, aquí me sale todos los archivos, mira, inclusive el Closed Envol me sale ahí. Entonces aquí, esto es importante, aquí me sale el Dino Crisis Track 1, Dino Crisis Track 2, el Dino Crisis el QE y el Bandicoot normal. Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto que está en verde quiere decir que tu ROM funciona. Si tú le das a este Dino Crisis que está acá, el que no tiene track, este no va a funcionar. Entonces, como yo lo hago, clic derecho, agrego a OpenLeads, ahí está, ese es el ROM. Y el que funciona uno de ellos, no es necesario tener los dos. Adiciono los dos. Ya tengo los dos ROMs seleccionados que yo quiero que aparezca en mi lista de juegos. Y me voy a igual, disco C, Hyperspin, Databases, Sony PlayStation. Y veo que está en la dirección correcta. Guardo, sin reemplazo. Ok, muy bien. Cierro, cierro. Y aquí vamos a ver si funciona. Salgo del emulador, del frontend. Le doy unas vueltitas para que cargue. Okay. Y como ven, pues aquí está puesto ya el Crash Bandicoot, el Dino Crisis Track 1, ya no está el Track 2, solamente el 1. Ahí está, solamente el 1 y el Bandicoot, el Crash Bandicoot. Ahí está. Vamos a probar si sale. Muy bien, con la configuración que hemos hecho en el HyperQ, nos damos cuenta que sí sale el juego. Esperemos a que cargue para ver realmente si es el correcto. Creo que le di al crash. Si es el crash, no hay problema. Si es el Dino Crisis, ok, hay tres archivos y hemos seleccionado uno nomás. Tiene que salir. Esperamos un momento. Un poco de paciencia. Ok. Muy bien, como ven, el juego no tiene ningún problema, al 100%. Voy a salir. Voy a probar el Dino Crisis. Como ven, el lanzamiento es rápido, no demora. Hay una forma de quitar esta pantalla y que salga solo el juego, ahí en las configuraciones, pero a mí me gusta que salga de esta manera. Bueno, es un clásico. Si tú deseas que salga el juego directo y no demore, hay una forma de cortarlo en las configuraciones. Cuestión de leer y darle el check nomás. Como ven, funciona, no hay problema. Voy a salir. Muy bien, aquí cierro. Voy a cerrar esto. Ya vemos que funciona, no hay ningún inconveniente con el lanzador y el cerrador. Voy a salir. Muy bien. Voy a abrir el que está completo. Ahora, siempre que voy a bajar los vídeos a la señal. Uno de la configuración del emulador y el otro de la integración del emulador que se ha hecho, pues, ¿no? Para que se pueda hacer en orden y se vea mucho mejor, pues, ¿no? Por ejemplo, el tema de los wheels, de las pantallas, los temas, eso se va a hacer al final todavía. Es algo un poco más extenso todavía porque demora un poco, pero al final, veo la integración y la configuración de los emuladores que se van a integrar al HyperSpin. Muy bien, espero que les haya gustado. Es un video no tan largo, pero es la manera de integrar el emulador de PlayStation llamado Duke Station. Pues espero que les haya gustado el video, chicos. Entonces, no se olviden hacer like y suscribirse. Y hasta la próxima. ¡Chau!